os dejo con el segundo capítulo de esta serie. En esta ocasión, el capítulo se centra en los aspectos técnicos y arquitectónicos de la Gran Pirámide, destacando las dificultades que implicaría construirla con los recursos disponibles en la época del Antiguo Egipto. Jimena del Oso analiza la precisión milimétrica, el alineamiento con los puntos cardinales y el uso de herramientas rudimentarias. Se presentan hipótesis alternativas que sugieren la intervención de conocimientos más avanzados, haciendo que la pirámide parezca una obra imposible para su tiempo. Al igual que el vídeo anterior, he intentado arreglar como buenamente he podido el audio y he ajustado un poco el vídeo. Tened en cuenta que esta serie tiene 33 años. Sin más, os dejo con el segundo capítulo de esta serie. La cultura egipcia nos resulta familiar, estaba presente en nuestros libros de escuela y luego nos ha acompañado a lo largo de toda la vida, en artículos, en libros, en documentales, en películas, en la publicidad. Da la impresión de que no queda ningún misterio en Egipto. Y no es cierto, podrían llenarse volúmenes enteros con todas las preguntas que hay pendientes de respuesta, sobre todo en lo que se refiere a las primeras dinastías. Las primeras dinastías fueron pródigas en soluciones tecnológicas y científicas que hoy resultan impensables, inaceptables desde un punto de vista arqueológico. La sensación que uno tiene después de analizar esos logros técnicos de aquellas dinastías es que tenían mucho más conocimiento que las dinastías que le siguieron, como si en Egipto hubiera sucedido al contrario que en otras culturas, como si en Egipto hubieran arrancado con unos grandes conocimientos científicos y técnicos y luego los hubieran ido olvidando poco a poco a lo largo de su historia. Vamos a encontrar muchos ejemplos, pero la Gran Pirámide es tal vez el más espectacular de todos ellos, el mejor ejemplo que demuestra cómo en el viejo Egipto se produjo no una evolución, sino una involución. Ahí está, indiferente y hermética, sin desvelar el misterio de su origen y de la técnica que utilizaron quienes la construyeron, tan ajena a nosotros y a lo que le rodea como pudiera serlo una pirámide marciana. 2,5 millones de bloques de piedra, casi 3 millones de metros cúbicos de volumen y 7 millones de toneladas de peso. Una obra colosal e irrepetible. Y ni siquiera sabemos si fue tumba, si fue templo, si fue el compendio del conocimiento acumulado por una cultura desaparecida, o si simplemente fue un monstruoso disparate puesto en pie por una generación de locos geniales. Ya los viajeros de la época clásica manifestaron su asombro ante la magnitud de la obra y la presunta carencia de medios técnicos que tuvieron sus constructores. La arqueología, que con frecuencia no tiene la menor idea de física, de matemáticas o de geometría, despachó el asunto a base de centenares de miles de obreros y décadas de trabajo, sierras de cobre y rampas de tierra. Es una de las explicaciones más estúpidas que puedan darse sobre la técnica de construcción utilizada, sin embargo, es la que ha prosperado. Por otra parte, el descubrimiento durante el siglo pasado de que la Gran Pirámide guardaba relación con los números pi y fi, puso en marcha a una legión de soñadores.
gentes que buscaban en las medidas de la gran pirámide la solución de todos los problemas, ya fuesen humanos o divinos. Una especie de enfermedad que podríamos llamar piramidomanía, que contagió a sesudos varones, que se lanzaron a las más locas especulaciones. Como veremos, a la gran pirámide le sobran misterios sin necesidad de formar la realidad. Misterios que tienen que ver con algo tan tangible y sólido como las propias piedras de las que está hecha. Esos misterios guardan relación también con las medidas, pero medidas tomadas seriamente, rigurosamente, meticulosamente, algo que no se produjo hasta que no apareció en esta tierra un arqueólogo dispuesto a hacerlo concienzudamente. Y me refiero, claro está, a Petri. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthews Flinders Petri, trayendo con él todo un completísimo equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con vernier, goniómetros adaptados a ángulos de 90 grados, 51 grados y 50 minutos y 26 grados y 20 minutos, catetómetros, anteojos de colimación, cintas de Imbar, termómetros de Beckmann y toda una serie de instrumentos de la más variada índole. Sus mediciones, las más perfectas que se han realizado hasta ahora, corroboradas años más tarde por Borcar, Kohl y Pochan, han proporcionado datos fiables y precisos para, partiendo de ellos, llegar a conclusiones irreprochablemente científicas al tiempo que arqueológicamente desestabilizadoras. Antes de seguir adelante, es preciso tener claro que la arqueología se basa en hallazgos y en comparaciones con las culturas vecinas o contemporáneas a aquella que se está estudiando. Por ejemplo, aunque Heródoto menciona que los antiguos griegos establecieron colonias en el delta del Nilo y el propio Petri encontró una estatuilla que lo confirmaba, la arqueología negó que hubieran existido tales colonias griegas en Egipto hasta que en el curso de unas excavaciones se encontraron con las ruinas de una de ellas. Con ese mismo razonamiento, al no encontrar en excavaciones, inscripciones y textos egipcios datos de tipo científico o técnico, la arqueología da por supuesto que en el antiguo Egipto carecieron de la tecnología más elemental y vivieron en la más absoluta ignorancia científica. Y de acuerdo a los datos con los que cuenta la arqueología, no les falta razón. La rueda comenzó a usarse en Egipto en la dinastía XII. La primera mira de observación y la primera plomada aparecieron al final de la dinastía XVIII. Los primeros textos astronómicos aparecieron en sarcófagos de la dinastía XI y además reflejan una astronomía muy elemental. El papiro Rin de la dinastía XIII tiene el nivel científico equivalente al segundo curso de enseñanza primaria. El vidrio aparece en la dinastía XIV y los primeros cuchillos de hierro son de la dinastía XXVI. Cuando aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel es en la época ptolemaica, entre el año 300 y el año 32 a.C., es decir, ayer mismo. Así pues, de acuerdo a los datos que proporciona la arqueología, datos reales, basados en hallazgos concretos, la civilización egipcia avanzó lenta y torpemente por el sendero del conocimiento durante 3.000 años. Y cuando empezó a alcanzar un nivel aceptable científico, fue porque se lo proporcionaron los griegos. Bien, como veremos en este documental, esas realidades arqueológicas, indiscutibles y perfectamente fiables, están en oposición con otras realidades también evidentes, también absolutamente fiables, que demuestran que en las primeras dinastías se alcanzó un nivel técnico y científico muy superior al de las dinastías siguientes, en algunos aspectos superior incluso al que tenemos hoy en día. Dicho de otra manera, las evidencias arqueológicas dicen una cosa y las evidencias tecnológicas dicen otra muy distinta. En los relieves de El Verset, de la dinastía XII, hay una representación del traslado de una estatua de Yehutihotep de 60 toneladas. La llevan sobre un trineo y 172 personas intervienen en su arrastre. El método no puede ser más elemental. El único detalle técnico
lo constituyen los que arrojan agua o aceite delante del trineo para disminuir la fricción y el calor. En el texto que acompaña al relieve, no hay más que alabanzas al enorme esfuerzo y a la hazaña que supuso el traslado de esa estatua de 60 toneladas. A la vista de esta prueba arqueológica, hay que deducir que mover 60 toneladas era para los egipcios un logro digno de figurar en la historia. Sin embargo, en multitud de ocasiones trasladaron a grandes distancias estatuas y obeliscos de 1.000 y de 1.200 toneladas sin darle importancia. En la antigua Tebas, en el patio de lo que fue el imponente Ramesseum, están los restos de una colosal estatua del gran Ramsés, que cuando estaba entera debió medir unos 18 metros de altura y pesar alrededor de 1.000 toneladas. Un auténtico gigante junto a cuyos pies las personas resultan poco menos que insectos. Al igual que tantas otras masas gigantescas de piedra, recorrió un largo camino desde la cantera a su emplazamiento, aunque no sepamos explicarnos cómo. Este es el templo de Luxor. Ramsés II, como otros faraones, contribuyó a su grandiosidad. Entre otras cosas, instaló dos enormes obeliscos de los que solo queda uno en su lugar. El otro fue llevado a la Plaza de la Concordia, en París. De acuerdo a los datos arqueológicos, este obelisco solo pudo trasladarse a base de brazos y de sudor, lo que quiere decir que hicieron falta unos 3.000 hombres en terreno llano y 8 o 10.000 si hubo que superar alguna pendiente de un 30%. Y los trasladaron más grandes, sin que esas hazañas figurasen en relieve alguno. En el templo mortuorio de Micerino hay bloques de 200 toneladas, como los hay de 50 toneladas en el techo de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Y aunque el peso medio de los bloques de esta última sea solo de 2,5 toneladas, si se piensa que hay unos 2,5 millones de esos bloques, habrá que convenir en que se trata de demasiado esfuerzo. A Heródoto, que anduvo por aquí en el siglo V a.C., le dijeron que en la edificación de esas pirámides se habían utilizado máquinas, aunque ya nadie sabía de qué tipo. Pero como para la arqueología tales máquinas no existieron, puesto que no se han encontrado ninguna representación de ellas, la única conclusión es que las pirámides se levantaron por las bravas, arrastrando e izando piedras a base de músculos exclusivamente. Lo malo es que eso no fue posible. Vayamos con Manuel Delgado al interior de la pirámide de Kefren para ver un ejemplo de ello. Desde su entrada comienza un pasillo descendente que justamente en ese lugar se hace horizontal para más adelante acceder a la cámara del sarcófago. En ese punto, los arquitectos de la pirámide decidieron colocar una gran piedra que obstruyese el pasaje. Las teorías que esgrimen algunos investigadores para demostrar que por medio de rampas los antiguos egipcios lograban elevar grandes bloques a enormes alturas quedan entredicho cuando nos encontramos con problemas como este. Es una roca de granito de casi 3 toneladas de peso. La estudió Petri. Si los bloques eran elevados por rampas a base de fuerza muscular, ¿cómo pudo ser elevado este bloque a esta oquedad para que posteriormente bajara y ejecutara la función que le encomendaron sus constructores? Que sirviera de cierre, de tapón. En este pequeño espacio no caben más de 6 personas. Es por ello por lo que Petri dedujo que los antiguos egipcios debieron poseer máquinas, y máquinas muy eficientes. Es probable que en libros o revistas hayan visto ilustraciones como estas. Al carecer de máquinas, según la arqueología, el único sistema era ir haciendo rampas de tierra y cascotes al mismo tiempo que la pirámide iba creciendo. Rampas, cuerdas, rodillos y esfuerzo, mucho esfuerzo. Un arqueólogo tal vez pueda aceptar ese sistema. De hecho, es el único que aceptan, pero un técnico no puede estar de acuerdo. Como ya han demostrado los ingenieros, entre ellos Krum, esas rampas hubieran significado un trabajo igual o mayor que el de la propia pirámide. Los rodillos tampoco son la solución. Primero, por la falta de madera adecuada, y segundo, porque no servirían en un terreno arenoso.
Traten de imaginar el diámetro de cada rodillo, la firmeza necesaria del piso y el esfuerzo para subirlos por una pendiente cuando se tratasen de bloques de 50, 100 o 200 toneladas. Es sencillamente imposible. Resulta inevitable admitir que poseían técnicas muy superiores a las que la arqueología les atribuye. Técnicas posiblemente distintas a cuanto estamos en condiciones de imaginar, entre las que, por increíble que parezca, podría incluirse la de ablandar la piedra. Este es el famoso obelisco inacabado de las canteras de Asuán. Mide 47 metros de longitud y no llegó a terminarse, aparentemente por haberse roto en las últimas fases de su construcción. No entraremos en lo que hubiese supuesto su traslado una vez concluido. Estamos ante él por otra razón. Fíjense en la extraña forma de cortar la roca que utilizaron los canteros y cuyas huellas son perfectamente visibles tanto en el obelisco como en la piedra madre en la que se estaba labrando. Anchos surcos verticales. No se trata obviamente de un adorno, puesto que el pulido final del obelisco los habría hecho desaparecer. Parecen otra cosa. Parecen el surco dejado por un instrumento que hubiera rebanado la piedra, similar al que una cucharilla deja en la mantequilla o en una tarta blanda. Puede resultar absurdo, pero es lo que esas huellas parecen. La cuestión es si hay algún otro dato que permita apoyar la hipótesis de que los antiguos egipcios conocían un sistema para ablandar la piedra. Vamos a verlo. Cerca de Asuán hay varias islas bañadas por el Nilo. En una de ellas, la de Sejel, el egiptólogo Wilbur descubrió en el siglo pasado una extensa inscripción a la que hoy se conoce como Estela de Famine. Contiene 2.600 signos jeroglíficos que se terminaron de descifrar en 1935 por el arqueólogo francés Barquet. Según el texto contenido en esa estela, el dios Nun se apareció en sueños al faraón Zoser, comunicándole la técnica que debía emplear Imhotep, su arquitecto, para preparar una mezcla con la que obtener piedras artificiales. En las columnas jeroglíficas de la estela, comprendidas entre la sexta y la decimoctava, se enumeran 29 minerales y diversas sustancias químicas que habrían de ser utilizadas para preparar una especie de piedra artificial que pasaría por natural a los ojos del pueblo y que sólo los expertos podrían identificar. Lo hicieron. El físico Klein, con un amplio equipo de colaboradores, estudió en la década de los 70 más de 25 muestras provenientes de diferentes piedras de la Gran Pirámide y publicó los resultados de su trabajo en el año 1979 en el segundo Congreso Internacional de Egiptología celebrado en Grenoble. La conclusión era que cada roca resultaba diferente a las demás, como si no procedieran de la misma cantera y hubieran sido llevadas desde distintas partes de Egipto. Pero además, esas piedras poseían una característica muy especial. Un bloque de piedra natural suele tener una consistencia homogénea. Sin embargo, los que estudió Klein tenían una mayor densidad en la parte superior que en la inferior. Esta es la cantera de Mocatán, vista desde la ciudad de los muertos, el enorme cementerio construido por los mamelucos y que hoy sirve de vivienda a más de 1,5 millones de personas que carecen de mejor sitio para cobijarse. Esta otra es la cantera de Tura, de donde, según la arqueología, procedía la mayor parte de las piedras utilizadas en la construcción de la Gran Pirámide. Hoy es una cárcel. En ambas canteras, las rocas son de consistencia homogénea, a diferencia de las que forman el monumento y que, según el trabajo de Klein, tienen diferente densidad, como por otra parte evidencia el distinto desgaste que han sufrido por la erosión a lo largo de los siglos. Si lo contenido en la estela de Famine es cierto, como parece confirmar la investigación de Klein, algunos hallazgos insólitos encontrarían plena justificación, como esta curiosa piedra, encontrada por Manuel Delgado en la meseta de Guisa, que pese a su extrema dureza, parece haber sido moldeada y aplastada entre las manos.
con la peculiaridad añadida de una impresión circular en cada una de sus caras que sugiere en todos sus detalles la desestabilizadora idea de que fue practicada cuando esa piedra tenía una consistencia blanda, incluida una mayor convexidad en la parte que queda por dentro de la huella circular. Pero hay más. El profesor Davidovich, químico del Instituto Geopolimérico de París, profesor de la Universidad de Toronto y director del Instituto de Ciencias Arqueológicas Aplicadas de la Universidad de Barry en Florida, ha proporcionado nuevas pruebas que apoyan tan fantástica hipótesis. En 1974 se hicieron mediciones con ondas de alta frecuencia en las pirámides. Científicos del Instituto de Investigaciones de Stanford y de la Universidad de Ain Shan de El Cairo pretendían encontrar cámaras ocultas mediante la propagación de ondas a través de bloques de piedra que supuestamente carecen de humedad. Pero el resultado fue otro. Las ondas, en lugar de atravesar las piedras de las pirámides, fueron absorbidas por ellas. ¿Por qué? Porque, en contra de lo que parecía lógico, las piedras de las pirámides contienen una enorme cantidad de agua. Un porcentaje de humedad no solo superior al de la piedra natural, sino además con una extraordinaria distribución, puesto que cada bloque de piedra tenía más humedad por una parte que por la otra, lo que confirmaba las diferencias de densidad observadas por Klein. Por si fuera poco, Davidovich encontró en el interior de varias muestras de piedra restos de uñas, cabellos y fibras textiles. En su libro, La pirámide, un enigma resuelto, escrito en colaboración con Margie Morris, incluye esta fotografía en la que aparece un cabello humano incluido dentro de una muestra de piedra procedente de la Gran Pirámide. Tal vez debamos empezar a plantearnos que quienes hicieron la pirámide no fueron canteros, sino químicos. Claro está que tales hallazgos e investigaciones dejan fríos a los arqueólogos convencionales, que prefieren ignorarlas antes que modificar los esquemas que tanto trabajo les ha costado construir. Lo malo es que esa actitud les coloca con frecuencia en un auténtico callejón sin salida. Por ejemplo, según la arqueología académica, en el Imperio Antiguo desconocieron el hierro. Es decir, en la época en que fueron construidas las pirámides de Giza, el único metal que poseían era el cobre. Y esa afirmación planteaba un problema técnico sin solución posible, porque con herramientas de cobre es imposible trabajar materiales como el cuarzo, el granito, el pórfido o la diorita. Cualquiera puede hacer la prueba llevando un trozo de diorita, fácil de adquirir en cualquier tienda de minerales, a un taller e intentar perforarla con un taladro actual, provisto de una broca de diamante sintético de dureza 11. Cuando lo hayan hecho, verán si es admisible que en el Imperio Antiguo trabajasen la diorita con herramientas de cobre. Pregúntense cómo tallaron y perforaron estatuas como esta, la del faraón Kefren, realizadas en una sola pieza de diorita verde. No hay respuesta arqueológica, como no la hay para la cuestión de cómo trabajaron el granito en las canteras sin cinceles de hierro. En las canteras de Asuán se pueden ver aún muchos agujeros y ranuras rectangulares profundas y estrechas. En ellas metían cuñas de madera que luego mojaban. Al hincharse la madera por efecto del agua, el granito terminaba rajándose. La cuestión es que esos orificios para introducir cuñas jamás pudieron hacerse con herramientas de cobre. Desde un punto de vista tecnológico, resulta evidente, y no digo posible o probable, sino evidente, que en el antiguo Egipto, al menos en las primeras dinastías, utilizaron el hierro y máquinas. Eso no quiere decir que tales adelantos estuviesen generalizados. Estaban en posesión de unos pocos, de la casta sacerdotal, que basaba en ello su poder, una casta sacerdotal a la que pertenecían arquitectos y técnicos. Pero además es que sí se han encontrado restos de hierro de aquellas primeras dinastías. Uno de los lugares fue precisamente en la Gran Pirámide, en el canal sur de ventilación de la Cámara del Rey. La adherencia de formaciones calcáreas a ese trozo de hierro demostraba su antigüedad. Se habla con excesiva ligereza del ajuste de piedras.
Si acaso se utiliza algún adjetivo expresando la admiración hacia aquellos hábiles artesanos. La abundantísima muestra de ajustes en los que grandes superficies están íntimamente unidas son un desafío a nuestra imaginación. Las losetas del alicatado de los cuartos de baño actuales, los azulejos, están separados no menos de un milímetro, y se trata de losetas de 20 centímetros de lado. ¿Cómo explicar que bloques de varias toneladas se ajusten tan íntimamente que no quepa una cuchilla de afeitar entre ellos? Otro ejemplo, los vasos de diorita del Imperio Antiguo. No están hechos con perforadoras de arco ni con sistemas primitivos. La observación minuciosa, como la que realizó Petri y otros investigadores, demuestra que las líneas de desgaste están producidas con una punta dura y su regularidad, el paralelismo entre una y otra línea, demuestra que fueron hechas con torno, con un torno equiparable a los tornos modernos. Esas piezas de diorita vienen a decir, sin riesgo de equivocación, que en el Imperio Antiguo se utilizaron tornos con punta de diamante, lo que arqueológicamente es inadmisible. Pero es que el trabajo en diorita lo hacían también sobre superficies esféricas y con la misma perfección, lo que significa que además de tornos de punta fija, usaban tornos con herramienta articulada móvil. Esa técnica es indiscutible. No se han encontrado los tornos ni las puntas de diamante, pero sí las vasijas de diorita. Y esas vasijas demuestran que durante su elaboración, como hacen los toneros modernos, se cambiaba el centro de giro cuando eso era conveniente. Lo malo es que esos sofisticados tornos articulados se utilizaban cuando faltaban muchos siglos para que se descubriera el torno de alfarero. Por eso los arqueólogos no pueden admitirlo. Sin embargo, las vasijas de diorita y otra serie de muestras dejan muy claro que esa técnica la poseyeron en las primeras dinastías. También está claro que después la perdieron. En las dinastías siguientes ya no se volvió a trabajar con la diorita. Pero sigamos en busca de otros ejemplos. He sabido que los egipcios usaron serruchos para cortar la piedra, y no solo la piedra caliza, relativamente blanda, sino también otras de mucha mayor dureza, como el granito. Se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce con dientes de esmeril, y en los hipogeos de Tebas se han encontrado bloques de granito serrados. Pero estudiando las huellas dejadas en Calapaso de Sierra, se descubre que actuaban con una enorme presión y que obviamente no pudieron ser de bronce y esmeril. Utilizaron sierras de puntas enormemente duras y lo hicieron a mano y con guía mecánica también. Este es el sarcófago de Diodefre, hijo o hermano de Keops. Está en el Museo del Cairo. El serrucho ha cortado ya dos tercios de la tapa. Se puede observar la superficie irregular que va dando forma al sarcófago. El plano de corte muestra desniveles del orden de un centímetro. No podemos imaginar qué tipo de serrucho utilizaron, pero es seguro que lo manejaron manualmente, con las imperfecciones que eso implica. Veamos ahora otro sarcófago de piedra cortado también con serrucho. Se trata del que se encuentra en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Es una obra maestra de serruchado, puesto que, aunque no ha recibido el pulido posterior, puede considerarse una pieza terminada por la regularidad de los cortes, ya que los desniveles de las superficies serradas son del orden de un milímetro. Esta es una cantera situada en Cerceda, en la madrileña Sierra de Guadarrama. Utiliza la tecnología más moderna para el corte de piedras. Su máquina más perfecta para serrar piedras de granito cuenta con una hoja circular de 2 metros de diámetro, con numerosos dientes de vidia, o carburo de tungsteno. En cada vuelta la hoja desciende 4 centésimas de milímetro, pero no se puede ejercer más presión porque las puntas de la sierra se abrasarían. 4 centésimas de milímetro en cada paso de sierra, y eso gracias a sus puntas de vidia, que tienen una dureza 11. Pues bien, ¿puede alguien explicar qué tipo de sierra y qué clase de material usaban en el antiguo Egipto? Porque en cada paso de sierra avanzaban casi 2,5 milímetros, 60 veces más que nuestras modernas sierras.
no poseemos ningún material natural o artificial que soporte ese tipo de presiones. Y no es algo excepcional en aquella cultura, lo hacían también con taladros cilíndricos. Taladros que dejaban un tarugo central de hasta 15 centímetros de diámetro. En los taladros modernos, el cilindro es de acero con puntas de vidia. La presión a la que trabajan debe regularse cuidadosamente mediante control manométrico. Los taladros con punta de diamante trabajan con una presión de 50 kilogramos y a poca velocidad para no quemarse. Los de punta de vidia solo soportan una presión de 30 kilogramos, pero tienen la ventaja de su mayor velocidad. En uno u otro caso, los taladros modernos avanzan 4 centésimas de milímetro en cada giro. Los trépanos egipcios avanzaban 50 veces más, 2 milímetros en cada giro. De acuerdo con esos datos escrupulosamente rigurosos, aquellas gentes utilizaban taladros que soportaban presiones de 2.000 kilogramos y que tenían puntas 50 veces más duras que el diamante. Y conste que ya sabemos que material de esa dureza no existe ni en este ni en ningún otro planeta del sistema solar, pero están ahí los agujeros producidos por los trépanos y hay que admitirlo así. Es una técnica que después perdieron. Por ejemplo, en la primera dinastía sabían trabajar el pórfido con esa técnica, pero después se les olvidó. Y estamos hablando de hace 5.000 años, según la escuela de Berrín, o 7.600, según Manetón, con el que están de acuerdo Petri y otros arqueólogos. En cualquier caso, esa consecución técnica no es nada comparable con la que realizaron aquí, en la Gran Pirámide, al cubrirla con losas de revestimiento. Solo quedan unos pocos de esos bloques, pero fueron 27.000 que cubrían las cuatro caras de la pirámide. Ese recubrimiento, esas 27.000 losas, constituyen la proeza más alta que haya alcanzado jamás el hombre desde un punto de vista técnico. Poseen superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Sus aristas de casi 2 metros muestran un paralelismo entre sí con un error de 5 centésimas de milímetro. De tal forma que al colocarse juntas la cara de una y de otra quedan en íntimo contacto. No hay en esos bloques huellas de arrastre ni puntos para enganchar grúas o cuerdas. Además, colocaron en las juntas yeso de fraguado rápido que obliga a colocar el bloque al primer intento, sin posibilidad de moverlo después. ¿Cómo lo hicieron? En las canteras actuales, una campana de vacío succionando sobre una superficie pulida permite levantar piedras de hasta 2 toneladas. Pero es absurdo pensar que en la cuarta dinastía utilizasen campanas de vacío. Además, cada uno de esos 27.000 bloques de revestimiento no pesaba 2, sino 16 toneladas. Los 90 grados exactos que forman los ángulos diedros de esos bloques debieron recibir su último acabado en el taller donde se labraron, para que ajusten a lo largo de los 230 metros de la primera hilada de bloques, el control de la angularidad en cada uno de ellos fue del segundo de error. Es decir, cada uno de estos bloques de revestimiento está realizado con más precisión que una escuadra normalizada de las que se utilizan en la industria moderna. Estos bloques de revestimiento plantean además una cuestión, que la arqueología no admite, y es que los constructores de la Gran Pirámide poseyeron instrumentos ópticos. Un instrumento no óptico de medida da errores de hasta 300 segundos. Un anteojo corriente de autocolimación da errores de hasta 5 segundos. Pues estos bloques de revestimiento, la angularidad está corregida con errores de 1 segundo. Es decir, no solamente poseyeron instrumentos ópticos, sino que además fueron de alta precisión. Para que se hagan una idea, el tallado y pulimento de cada uno de estos bloques es una tarea comparable a la de pulido de la lente mayor del telescopio de Monte Palomar. Y eso lo hicieron 27.000 veces, porque 27.000 eran los bloques de revestimiento, y hace 5.000 años o 7.600, de eso no estamos seguros. Sin embargo, no es la única prueba de que poseyeron una tecnología avanzada. La existencia de grandes conocimientos geodésicos y de los instrumentos precisos es inevitable para orientar la Gran Pirámide en la forma que lo hicieron.
La arqueología cuenta con datos como este, representaciones en las que se ve al rey y otros personajes con una maza, estacas y la cuerda de arpentar, determinando la orientación de un templo. En los manuscritos e inscripciones tampoco se encuentra la menor muestra de conocimiento geodésico. Por tanto, es comprensible que los arqueólogos digan que la exacta orientación geodésica de las pirámides solo podrá atribuirse a la casualidad. El hecho es que, respecto al norte, la Gran Pirámide está orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos de arco. Y al decir error, debe entenderse que nuestras modernas normas de precisión dan por buenas medidas con errores mucho mayores. Es más, esos 5 minutos y 31 segundos de error serían hoy mismo una proeza geodésica. Tengan en cuenta que esos 5 minutos y 31 segundos de error equivalen al ancho de una moneda contemplada desde un kilómetro de distancia. Lo que ya escapa a cualquier posibilidad de que el azar fuera la causa de esa exactitud es que la otra gran pirámide, la de Kefren, tiene exactamente la misma orientación, también con 5 minutos y 31 segundos de desviación respecto al norte. La única conclusión posible es que si así lo hubieran querido, la habrían orientado con un error de 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios a través de los textos que nos dejaron, la conclusión es lamentable. No pasaron del primer curso de enseñanza primaria. Sin embargo, sus piedras, sus construcciones, indican todo lo contrario, al menos en el caso de la Gran Pirámide. Por ejemplo, en la Cámara del Rey, que es un rectángulo, la pared norte mide 10 metros y 4.797 diez milésimas de metro. La opuesta, la pared sur, mide 10 metros y 4.782 diez milésimas de metro. Es decir, el error de medida es del orden de una décima de milímetro por metro, el mismo error que hoy se acepta para los prismas ópticos. Pero veamos si esa precisión se mantiene en superficies mucho mayores, por ejemplo en la base de la Gran Pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, en el que se incluyen las longitudes de los lados y el valor de los ángulos. Cada lado mide algo más de 230 metros. Concretamente, 230 metros con 363 milímetros como promedio, casi un kilómetro de perímetro, lo que da una superficie de 53.067 metros cuadrados para la base de la pirámide, aproximadamente la de 8 campos de fútbol. Recordemos ahora que, según las evidencias arqueológicas, los antiguos egipcios no utilizaron hasta la dinastía XVIII la plomada y la mira de observación. Pero seamos generosos y concedamos a los egipcios de la cuarta dinastía plomadas y miras de observación como esta que están viendo. ¿Qué precisión podían permitir aparatos de esa clase? Es difícil calcularlo, pero si tenemos en cuenta que instrumentos mucho más modernos, como el astrolabio, la ballestilla o las escuadras de pínulas y de espejos, dan errores de 30 a 20 minutos, habremos de convenir en que el merjet egipcio, que es el instrumento que acabamos de ver, daría errores como mínimo de 30 minutos. Pues bien, volvamos al plano de la base de la pirámide. En un cuadrado de más de 53.000 metros cuadrados de superficie, el ángulo noroeste mide 89 grados, 59 minutos, 58 segundos. Es decir, por 2 segundos de error, no es un ángulo recto perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que es imposible, absolutamente imposible, que los arquitectos de la Gran Pirámide utilizaran el merjet o cualquier sistema no óptico de medida. Eso significa que es inevitable, repito, inevitable, que utilizasen instrumentos ópticos, además de alta precisión, tan buenos como nuestros modernos teodolitos. Cualquiera que sostenga que la orientación y las medidas de la Gran Pirámide fueron realizadas a ojo desnudo y con cuerdas, no sabe de lo que está hablando.
Otra prueba de la precisión técnica utilizada en la construcción de la Gran Pirámide la encontramos en la horizontalidad de su base. Sobre todo si tenemos en cuenta que los constructores dejaron sin labrar la piedra de la meseta en el centro y solo rebajaron el perímetro. Ese mojón de piedra central impidió que las direcciones diagonales se pudieran tener en cuenta en el momento de nivelar. Solo lo pudieron hacer por el perímetro. A pesar de todo, si comparamos dos ángulos opuestos, el noroeste y el sureste, veremos que la diferencia de altura entre uno y otro es de 1,5 centímetros. Esa diferencia de altura representa un error de 0,004 centímetros por metro, lo que concuerda con la rigurosa exactitud presente en todas las medidas a las que nos hemos referido. La única conclusión posible es que el nivel científico y técnico de quienes construyeron la Gran Pirámide era muy superior al de las siguientes dinastías. Este edificio singular responde a un plan único mantenido fielmente desde el primer golpe de pico hasta la colocación de la última losa de revestimiento. No es una afirmación gratuita. En septiembre de 1935 tuvo lugar un descubrimiento que demostraba cómo la Gran Pirámide respondía a un plan definido y único desde que fue trazada sobre el tablero de dibujo. Ya Petri, el sagaz mensurador de la Gran Pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que, por alguna razón técnica, la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa. Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochán en 1935. La Gran Pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha, como si fuera un velo que va descorriéndose, y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos, por eso André Pochán lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la Gran Pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol, el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada, es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide. Pero cuando existían las losas de revestimiento, pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. Hoy las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas. Solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas. Sin embargo, André Pochán consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo, fecha del equinoccio, de 1934, al atardecer. En esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra, en tanto que la mitad derecha permanece iluminada. En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término, la pirámide de Kefren, con su pared sur lisa, y en segundo término, la Gran Pirámide, con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después, Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras, y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino 8. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la Gran Pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente debiera coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento
no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochán sugiere que, dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones, en épocas de lluvias, acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisa sin más? Estamos en una civilización solar, como lo fueron la mayoría de las civilizaciones antiguas y sigue siéndolo la nuestra. Obviamente no se trata de la pueril idea de que los antiguos egipcios fueran tan necios como para considerar que el sol era un dios. La cultura comenzó a ser tal cuando el hombre antiguo dejó de ser nómada y se convirtió en agricultor. Eso le permitió establecerse, asegurar su sustento y tener tiempo para desarrollarse intelectual y artísticamente. A cambio, comenzó a depender más que nunca del ciclo estacional, cuyo único parámetro era el sol, convertido así en la medida del tiempo, en determinador de las estaciones y árbitro de la fertilidad. No hubo mejor símbolo para el orden del universo y de lo trascendente que el sol, quien, como el hombre, moría cada atardecer y renacía al alba como una promesa de reencarnación o de resurrección. El antiguo Egipto no es una excepción. Su empeño por señalar equinoccios y solsticios fue común a todos los pueblos importantes del pasado, que también levantaron monumentos en los que esos días cruciales del año eran registrados con efectos de luz y sombra. Lo que pasa es que nadie lo hizo con semejante grandiosidad y tal alarde de conocimientos. Se trataba, como en el resto de las civilizaciones antiguas, de crear un espectáculo para el pueblo, de hacer partícipes a las gentes comunes de esos momentos clave del ciclo solar anual. Pero no hacía ninguna falta, fuera de lo ceremonial, porque a los sacerdotes egipcios, como a nosotros, les bastaba mirar el calendario para saber cuándo era un solsticio o un equinoccio. De hecho, medían el tiempo mejor que nosotros. Entre los muchos errores respecto al antiguo Egipto que figuran en los libros de escuela y también en los de divulgación, y lo que es peor, en algunos libros de arqueología, hay uno que más que error es una especie de monumento a lo absurdo. Se dice en esos textos que los antiguos egipcios determinaron la duración del año sin otro elemento de medida que las crecidas periódicas anuales del Nilo. Al querer negarles el conocimiento de la astronomía, se les está dando una antigüedad impensable, porque si los egipcios determinaron que la duración del año es de 365 días y 2.425 diez milésimas, como así lo hicieron, si lo consiguieron basándose nada más en las crecidas periódicas del Nilo, para obtener esa media necesitaron millones de años de observación, lo cual es impensable. Aunque a los historiadores les cueste admitirlo, los antiguos egipcios solucionaron el tema de la medida del tiempo con mucho más sentido común que el que refleja nuestro calendario gregoriano. Ellos tenían dos calendarios, uno cronológico de 365 días, constituido por 12 meses de 30 días y 5 días epagómenos, y otro calendario trópico o estacional, de duración variable. El calendario cronológico estaba basado en la estrella de Sirio, concretamente en el orto helíaco de Sirio, es decir, en la aparición simultánea en el horizonte de la estrella Sirio y del primer rayo de sol. El fenómeno se producía durante 4 años seguidos, pero al quinto tenía lugar un día más tarde, es decir, cada 4 años los egipcios veían cómo su calendario se iniciaba con un día de retraso, igual que nos sucede a nosotros con los años bisiestos. Para que el orto helíaco de Sirio volviera a coincidir con el primer día del año, es preciso que pasaran 1460 años. Ese periodo tenía una gran importancia para la cronología egipcia. Era un ciclo completo, un periodo sótico. Y con él, además, se plantea una cuestión muy interesante.
Según la arqueología convencional, la historia de Egipto, es decir, la primera dinastía, no se remonta más allá del año 2780 a.C. Algunos admiten que puede ser más antigua, hasta el año 4242 a.C. Pero si para ellos el ciclo zodiaco de 1460 años era cronológicamente fundamental ya desde las primeras dinastías, ¿cuánto tiempo de observación fue preciso para que los astrónomos egipcios se dieran cuenta de la duración exacta de ese ciclo? ¿Tres periodos de 1460 años? ¿Cuatro? ¿Cinco? Aún admitiendo la posibilidad de que con tres de esos periodos se convencieran de su exacta duración y lo incorporaran como un ciclo cronológico fijo a su calendario, habría que retrasar la historia de Egipto no menos de 4380 años. Sin duda alguna, los calendarios egipcios son predinásticos. Con ellos se penetra en una etapa desconocida de Egipto de la que solo existen referencias, y tan desestabilizadoras desde un punto de vista histórico que produce escalofríos admitirlas. Según Manetón, el sacerdote e historiador egipcio de la época de Ptolomeo II, allá por el año 271 a.C., que escribió una epopeya, una historia en griego llamada Egiptiaca, se habían producido 31 dinastías hasta ese momento histórico. Pero Manetón también dice en su libro que antes de Menes, el primer faraón de la primera dinastía, el que unificó el Alto y el Bajo Egipto, antes de él, habían existido ya otras dinastías. La primera de todas fue la dinastía de los dioses, que duró 13.900 años. Después, la dinastía de los semidioses, que duró 1.255 años. A esta le siguió el primer linaje de reyes, que duró 1817 años y durante el cual se produjo el hundimiento de la Atlántida. Luego hubo otros 30 reyes que gobernaron Egipto durante 1790 años. A estos le siguieron los 10 reyes de Tis, que reinaron a lo largo de 350 años. Y por último, una extraña dinastía, a la que Manetón denomina los espíritus de la muerte, y que reinó durante 5813 años. En total, antes de la primera dinastía histórica, habían transcurrido 24.925 años de oscura y legendaria historia. Si a eso añadimos los 5619 años que según Manetón habían transcurrido desde Menes, el primer faraón de la primera dinastía, hasta el nacimiento de nuestra era, resulta que antes de Cristo ya habían transcurrido 30.544 años de historia egipcia. Sin duda es una cifra demasiado espectacular, pero nadie mejor que Manetón para conocer la historia de su pueblo, puesto que él era sacerdote del templo de Amón en Heliópolis y tenía a su alcance los archivos secretos. Además, si los historiadores le dan crédito en cuanto a la cronología de las dinastías egipcias, ¿por qué no darle crédito también en lo que se refiere a la época predinástica? Posiblemente se haya exagerado y se pueda dividir por 10 esa cifra. Entonces la historia de Egipto habría comenzado hace 10 o 12 mil años, lo que parece más razonable. Lo que no es razonable, en modo alguno, es que aquí, en esta tierra, de repente, como surgida de la nada, apareciera una cultura perfectamente desarrollada. Fue necesario un largo periodo de tiempo para que la Gran Pirámide fuese gestada. En ella hay implícitos tales conocimientos científicos y técnicos que es imposible que quienes la diseñaron y construyeron estuviesen 100 años antes en plena edad de piedra. Detrás de esta colosal montaña artificial, detrás de su orientación, de sus medidas y de su impecable realización, no hay siglos, sino milenios de historia. No pudo ser de otra manera. Thank you.